a ver, es del 99, tiene sus añitos. Entonces, cuando subes una cuesta así muy fuerte, larga, pues a veces pues te salta lo de que tengo sed, échame agua. Pero aguanta, aguanta. Bueno, chicos, sabíamos que en algún momento iba a pasar algo parecido, y era al ir con una furgoneta vieja íbamos a tener algún problema con ella. Estamos andando y va haciendo la furgoneta. Va haciendo el volante botando una rueda mogollón. Y cuando piso el embrague, se calma. Entonces, pero vamos. No sé si lo oís, pero se oye clac, 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 todo el rato. La mierda, que es sábado por la tarde. Nos vamos a tener que quedar en este pueblo hasta el lunes, que abra el mecánico que tenemos aquí más cerca y que nos diga a ver qué es lo que tiene. Y ellos preguntan en qué pueblo estamos. Estamos, yo qué sé, estamos a 140 kilómetros de Chamonix. No tengo ni idea. Estamos aquí que no sabemos ni dónde nos paramos. Ahora os seguimos contando los sitios. Bueno, chicos, pues estábamos de camino a Chamonix y a como a unos 150 kilómetros de allí nos ha empezado a hacer el coche unas cosas raras, unos ruidos raros, a botar un montón. Y nada, como nos ha pillado en sábado, no podemos hacer nada, no podemos llevarlo a ningún taller, así que vamos a dejar el coche aquí, vamos a estar hasta el lunes. Y nada, eso, aprovecharemos mañana para hacer alguna rutita y demás, y con un poquito de suerte esperamos que no sea nada grave y que no cobren una pasta. Vaya despacho, ¿has visto? Es mi despacho en la higuera. Bueno, chicos, ya es lunes, vamos a ver si vamos al taller. A ver qué nos dicen. A ver cómo sale la broma. Bueno, nos hemos pegado todo el domingo en un parquincito, la verdad es que muy bien, a la sombrita, trabajando. No había nadie. Hemos estado trabajando todo el día, pero yo estaba súper relajada. Como hacía tiempo que no, la verdad es que muy a gusto, muy a gusto. Como no tenemos ni pava de francés, pues vamos con el traductor de Google y le decimos, ¿hablas español? ¿Inglés? ¿No? Pues toma. Si hablamos súper bien francés. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. ¿Hablas español? No. Ok. C'est un problème, on doit trouver 22 euros de faire boucle claire, quand j'ai... Wouh ! Ok. C'est vraiment ça, c'est ça. Okay. On va dire serré et ça fera plus clac-clac normalement. Okay. Vous essayez par là, au pire, ça fait clac-clac, vous revenez. Okay. On regarde, mais normalement c'est bon. Okay. Normalement, vous... Parfait. Merci à vous. Y pelea de traductores. Non, ok, tout bon. On va gonfler un peu le pneu par contre. Ok, merci. On va gonfler la roda también. Joder, esto es una pasada. Si hubieran cobrado 50 pavos por eso, de cualquier lado. Estoy flipando un poco. De que no te cobren nada.
Merci. Au revoir. Bueno, pues hemos salido del taller, no hemos tardado en nada. En teoría no lo han solucionado, parece ser que había como un tornillo. Estaban dos tuercas de la que sujeta como a la dirección y que por eso, el tío cuando ha puesto el gato lo movía y sonaba justo como hacia la furgoneta. Nos han dicho de todas formas que si vuelve a hacer el ruido que volvamos. Que se lo llevamos otra vez y pero no es que nos lo mejor han es que cobrado no nos nada, ha cobrado nada. Nada. O sea, nos han inflado hasta la rueda trasera porque la teníamos un poco floja y no nos han cobrado nada. Yo hay veces que el viaje te pone cosas en el camino que te maravillan. Además, súper majos, no nos entendíamos para nada con ellos. Ahí todo el rato con la el traductor. Y el tío ha sacado también su móvil para decir cosas y tal. La verdad es que ha estado genial. No sé, yo me he quedado también un poco también la casualidad de que te pase algo mal aquí, pero justo has coincidido sí, con un taller. Y coincides que con alguien que se ha enrollado y te lo ha arreglado, te lo ha solucionado. Todo el rato con problemas. La sonrisa en la boca, todo, no sé, súper majo. Si tenéis cualquier tipo de problemas en Croyes, venid a este taller. Pues nos vamos a Chamonix, a ver si podemos llegar, por fin. ¡Vámonos! Chicos, no hemos llegado a Chamonix, quedan como 45 kilómetros más o menos y ya estamos flipando en colores. ¡Qué es cosa más bonita! Paisaje súper bonito, mogollón de montaña, de verde, un montón de casas súper bonitas ahí en las colinas. Y vamos, esta no es la parte más bonita, porque yo he visto fotos así de Alpes y demás y aún así vamos flipando. Pero es alucinante, o sea... Vamos todo el rato, graba esto, graba esto. ¡Grábalo! Chicos, hemos llegado a Chamonix, por fin. Este es un destino que a mí personalmente me hacía muchísima ilusión venir, porque hacía muchísimo tiempo que tenía unas ganas de venir aquí, locas. O sea, que tenías ganas de venir porque hace mucho tiempo que tenías ganas sí, de venir. Sí, pero ¿sabes por qué de todo eso? Porque tenía ganas de venir. Y al tener ganas de venir, pues uno como que quiere venir, ¿no? Algo así. No sé cómo explicarlo. Ha salido así muy Paulo Coelho eso. Claro. Bueno, eso. Estamos ya aquí en Chamonix, hemos aparcado en este parking. Gracias a Carlos, que os voy a dejar aquí el nombre del canal de YouTube que tiene, que nos ha aconsejado este sitio. Todo esto es un vial de escalada, que mañana vamos a hacer, si permite el tiempo. Al lado de la furgoneta. Se está aquí como Dios. Y hoy toca paseíto y descansar. La verdad es que yo tengo la cabeza loca de tanto cambio de playa. Ahora a 1000 metros, ahora no sé qué, montaña, playa, tengo la cabeza loca. Bueno, ya montaña, nos vamos a quedar como 2 meses y pico o 3 ya por montaña. ¿Qué es lo que toca? El principio de esta nueva etapa, los Alpes. Y ahora fresquete, porque joder, estábamos ahí a 36 grados en la Costa Azul y ahora... La verdad es que se está súper a gusto, pero el día no hace nada de frío ni de calor, pero ahora sí hace... Y ahora pues fresquete. Una sudaderita, tal, categoría, pero mira qué sitio, mira. Pues vamos a quedarnos en Chamonix unos 3 días más o menos. Aparte para aprovechar un poco de hacer cosas de naturaleza, vamos a hacer escalada o bici, senderismo, es un poco lo que deja el tiempo. Y aparte pues vamos a documentarnos un poquito de la nueva etapa. Sí, porque la verdad es que lo que es en Suiza y Austria tenemos como 200.000 millones de sitios apuntados y nos estamos dando cuenta de que vamos mucho más lentos de lo que teníamos planeado. Sí.
En Francia nos queríamos haber tirado a lo mejor 10, 12 días y nos hemos tirado 20. Imagínate a largo plazo, hasta Noruega. Claro, vamos a llegar en diciembre a Noruega. Así que hemos optado que, como queremos estar más o menos mes y medio entre Suiza y Austria, vamos a intentar escoger como 10, 12 destinos para estar un par de días o tres en cada sitio y no ir a las prisas como íbamos en Francia, que íbamos todo el rato, venga aquí, mañana aquí y no te da tiempo a hacer nada. A disfrutarlo. Vamos a organizarnos bien, planificar la ruta y a disfrutar de esto, que esto es una maravilla. Yo estoy emocionado. Quiero irme ya con la bici, a escalar, a todo a la vez. Es una pasada, ¿sí? Nosotros vamos a ir a hacer la cenita, que ya está anocheciendo y tenemos que empezar a coger otra vez el horario de, como todo el mundo, antes de que anochezca, tener ya las cosas listas. Joder, qué suerte hemos tenido hoy, ¿eh? Joder, la verdad que sí. Ha sido una pasada. Si nos llegan a decir, oye, que a la furgoneta hay que hacerle un trasplante de cigüeñal o algo así, que como no tenemos ni idea de esto, pues a la mierda, para casa. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Hemos llegado sanos y salvos aquí a la Chamonix y ojo a la semana que viene, porque vamos a hacer un super mega vídeo épico en multiactividades en Chamonix. Vamos a intentar enseñaros todo lo que, bueno, una parte de lo muchísimo, muchísimo que se puede hacer aquí en cuanto a deportes de aventura. A nuestro nivel, porque Sam es un poquito más pro que yo, pero yo soy una patata haciendo todo. Yo me apunto a todo, pero soy una patata. Pero vais a ver, como en estos sitios que aparentemente son como muy de pro y tal, hay actividades para todos los niveles, para que disfrutemos de todos los niveles, de escalada, de bici, de senderismo. ¡Qué ganas tengo de que llegue mañana! Y nada, chicos, acordaros de que también podéis seguirnos en YouTube, de que si le dais a la campanita vais a recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un vídeo, de que podéis seguirnos en Instagram, que vamos a subir un montonazo de stories con todo lo que nos pasa todos los días, y en la página web, que vais a tener toda la información, aparte de todos los días, lo que vayamos haciendo, pues información más resumida de todos los sitios en los que estemos, porque el otro día, ¿verdad, Sandra? Nos estaban preguntando... Sí, el otro día, bueno, varias personas han preguntado en los vídeos, pues que, oye, por favor, decirnos las coordenadas de tal sitio que queremos ir en julio, no sé cuántos. Entonces, toda esa información, las coordenadas, si tienen baño, si tienen agua y demás, lo tenéis en la web, en thewalkingtravel.com. Ahí tenéis igualmente toda la información. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a nuestro email, a thewalkingtravel@gmail.com. Nos podéis escribir un mensaje privado a cualquier red social. Estamos ahí para lo que necesitéis. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao.